Banca Empresas Macro te acerca a eCheck, la mejor solución digital para operar estés donde estés. Vas a poder emitir, endosar, descontar, custodiar y mucho más. Porque entendemos tu negocio. Somos tu banco. Macro. Cerca. Siempre. Día miércoles, mitad de semana. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Espero que muy bien a esta hora y nosotros ya estamos en vivo, como siempre, en nuestra emisión central de 19 a 20. ¿Qué hacemos? Nos informamos juntos con toda la actualidad, la agenda local. Muchos temas hoy para tratar juntos y le vamos a tratar de llevar, bueno, en el tiempo que tenemos, todos los temas más importantes de la jornada de este día miércoles. Bienvenidos a nuestros televidentes que están en casa, en Canal 5 HD. Muchos a esta hora, hoy más que nunca, se presta la tarde, ¿o no?, para estar tomando unos ricos mates calentitos, porque en 24 horas bajó 15 grados la temperatura. A comparación del día de ayer, que tuvimos una jornada soleada con una temperatura que llegó a los 30 grados, hoy se hizo sentir este descenso que ya lo venía anticipando el servicio meteorológico con el ingreso de este frente frío. Llegó a Tucumán y se hizo sentir para aquellos que han salido tempranito de casa, los papás que llevan a los chicos a la escuela. Y hoy, bueno, hubo que buscar, ¿no?, la camperita, un saquito para salir un poco más abrigados, y ya es esta época de otoño que se hace sentir en Tucumán. Dicen que mañana vamos a tener una jornada similar, pero el fin de semana va a mejorar un poquito, con solcito y con una temperatura un poquito más elevada para aquellos que todavía quieren seguir disfrutando del calorcito en Tucumán. Hablando de eso, vamos a ver cómo está la tarde en estos momentos y le vamos a preguntar al Dire cuánto tenemos de temperatura, porque hoy amanecimos con una mínima de 10 grados, bastante frío, 13 grados, muy bien. Bueno, la máxima para hoy es, estaba prevista que iba a ser 15, y así está la tarde. Estamos paseando un poquito por Avenida Mate de Luna, esquina Lucas Córdoba. Así estamos, en la tarde. Bueno, decíamos una tarde ideal para estar en casa. Los que están en casa, bienvenidos. Muchos tomando la merienda, mateando, como siempre digo. Y los que van manejando, ¿no?, los conductores, choferes, quienes nos escuchan por Cadena 3, también bienvenidos. Estamos en el dial de la 107.5, Cadena 3 Argentina. Muchos que nos llevan en el auto. ¿Por qué no? Aquellos que se informan también en casa. Y estamos en la televisión digital abierta, nuestro canal 28.2. Y nos vamos a Avenida Salta también a ver cómo está el panorama tucumano a esta hora. Nosotros estamos en nuestra emisión en vivo. Les recuerdo que estamos también a la media. Y después tenemos muchos tucumanos también que nos siguen en la segunda reiteración, que es de 6 a 7 de la mañana. Bueno, ahí lo que decíamos, ¿no? Ahí podemos ver los tucumanos un poco más abrigados hoy en la tarde, aquellos que, bueno, les toca volver un poco más tarde a casa. Hay que salir con una camperita, por las dudas. Y además, hubo precipitaciones también. Llegaron algunas lloviznas en la madrugada y esto también hizo que la temperatura descienda bruscamente. Arrancamos la agenda del día de hoy buscando la palabra del intendente de la capital, Germán Alfaro, y estuvo realizando un recorrido y supervisión de obras, sobre todo en lo que tiene que ver con estos avances en las obras de semi-peatonalización. Ya sabemos que lo que es calle La Prida al 100 continúan los trabajos. Se prevé que muy pronto va a estar inaugurado ya el paso oficial en esta zona, una de las principales arterias que se encuentran cerca de Plaza Independencia, y lo cual
Se complicó un poquito el tráfico para aquellos que, bueno, todavía no se acostumbraron, hubo que hacer algunos cambios en la trayectoria, pero sobre esto habló el intendente de la capital, en donde también los periodistas le consultaron acerca del estado de las calles, porque, bueno, son muchos los tucumanos que se quejan por los baches, las roturas, y lo que dice el intendente es que el municipio no se puede hacer cargo de este tipo de cosas porque el intendente ha, bueno, manifestado que es la SAT quien tiene que hacerse cargo de la mayoría, como dice él, de las roturas que tenemos y que la vivimos todos los tucumanos a la hora de salir a conducir por la zona del microcentro. También habló acerca de la problemática, otro tema, y el cual también responsabiliza a la SAT de este tema. Esto dijo el intendente en la mañana de hoy. Esto tiene que ver con lo que hicimos nosotros en calle San Martín y en calle 25 de Mayo. Ahora viene por La Prida. Después seguiremos por, bueno, hasta que pongan en condiciones el Timoteo Navarro. Es importante también la calle 9 de Julio porque ese sector está totalmente oscuro. Y después seguiremos por calle Maipú, lo que es el frente del Mercado del Norte, que también vamos a hacer la semi-peatonalización en ese lugar. También sí. Hay mucha molestia por el estado de algunas calles. ¿Cómo se responde a eso? También tiene que haber agua. El agua te revienta, el agua te hace pedazo. Mira, yo voy a otra provincia y Tucumán sería otra cosa si no tuviésemos agua en la calle. Tucumán sería otra cosa. Por ejemplo, no hay que llegar a acuerdo. Tienen que hacer las inversiones. No es que no vamos a conversar y nos vamos a poner de acuerdo, no. Se tienen que hacer las inversiones correspondientes. Se están haciendo en plena Cuatro Avenidas, se está colocando el agua, porque hay vecinos que no tienen agua, hay domicilios que no tienen agua. Entonces todo este tipo de cosas son las que se van solucionando. Después también el tema de las veredas. El tema de las veredas es del frentista, es del vecino. También la gente tiene que acostumbrarse a que no todo te tiene que dar el Estado. También conductores de taxi, también de que el municipio debe hacerse cargo por los pozos que hay, las roturas de los vehículos a la hora de circular. ¿El municipio debe hacerse cargo de esto? Y la SAT tendría que hacerse cargo de todas las roturas y de todos los problemas que ocasiona también a los vehículos. Y la SAT tendría que hacerse cargo de garantizar el agua a todos los vecinos que no tienen agua en la ciudad. Esas son chicana, son proyectos que sirven para poner en evidencia algo, pero que no llevan a una solución de fondo. Son cuestiones que gastan papel para eso y no en el esfuerzo en que verdaderamente se solucione el problema. ¿No hay responsabilidad entonces del municipio en este tipo de cuestiones? Digo, los pozos y demás. No, la responsabilidad de todo, la responsabilidad nuestra. Pero yo te digo una cosa, yo no cobro las patentes de los vehículos. El 90% de los vehículos de la provincia están en San Miguel de Tucumán y la patente la cobra la provincia, pero ustedes me reclaman el arreglo de las calles a mí. Entonces, las patentes las tendría que cobrar yo. Entonces, todo esto, cuando yo hablo de arquitectura jurídica armada desde Alperovich hasta acá, es para debilitar a los municipios. Escuchábamos entonces las explicaciones y aclaraciones del intendente manifestando que no tan solo el municipio es quien debe hacerse cargo del estado o mal estado, en este caso de las calles y baches en Tucumán, que lo veíamos allí en imágenes, y también, bueno, cargó responsabilidad a la SAT por realizar roturas y dejarlas así. Y hay muchas que están hace mucho tiempo, inclusive hasta desde el año pasado. Vamos a hablar ahora específicamente de la semi-peatonal de calle La Prida, al 100, en donde se continúa avanzando. Alfredo Toscano, secretario de Obras Públicas del municipio, dijo que en 15 días va a estar inaugurado y ya se podrá habilitar el paso en este lugar.
Nosotros creemos que, bueno, si el tiempo nos permite, tenga en cuenta que hemos perdido 10, 15 días de trabajo por la lluvia, pero en los próximos 15 días ya el tránsito va a estar inaugurado y vamos a pasar a las próximas cuadras hasta llegar a Santiago del Estero en esta obra de semi-peatonalización. ¿Qué obras se realizaron en esta calle? Bueno, esta calle, la obra pública, sí quiero dejar claro la primera bondad que tiene, que genera empleo, y eso es una buena noticia para nuestra ciudad. La obra en sí consiste en el adoquinado, en que queda de una sola mano el tránsito, se ordena, se acaban las dobles filas, se agrandan y se ensanchan las veredas con iluminación nueva, con forestación, con cestos papeleros, con bancos. Pero lo más importante de esto es que nosotros estamos aggiornando la fisonomía de San Miguel de Tucumán, potenciando nuestra ciudad, haciendo una inversión pública para que acompañe a la inversión privada, y que esta inversión privada, que viene de la mano de los bares, de los comercios, que viene de la mano de la gastronomía, que viene de la mano de la vestimenta, genere empleo. Y eso es lo que nosotros buscamos, potenciar, dinamizar nuestra ciudad y ayudar en la inversión privada para que se generen empleos que son tan necesarios en nuestra ciudad, cambiando la fisonomía, modernizándole, dándole prioridad al peatón y haciendo que una zona que era de tránsito rápido por veredas tan angosta se transforme en una zona de consumo, porque ya el vecino pasea la siesta, pasea la noche, y creo que eso es lo más importante de la potencialidad que le estamos dando al municipio de San Miguel de Tucumán. Secretario, ¿para cuándo se estima que podría estar terminada toda esta semipeatonal de la Prida hasta la calle Santiago? Y nosotros aspiramos que hasta antes de julio, antes que lleguen las vacaciones de julio, ya esté toda esta obra terminada, y es muy probable que en paralelo también empecemos, antes de terminar esta obra, ya por el mes de mayo, junio, con la calle 9 de julio, que la vamos a comenzar a partir de Crisóstomo. Va a quedar sin hacer el tramo de 24 a Crisóstomo, producto de los problemas que tiene el Museo Timoteo Navarro y producto de los hundimientos que hay en la zona, y que la SAT tiene que cambiar todo el sistema de agua y cloacas. Vamos a hablar ahora del gobernador Osvaldo Ojaldo, quien se encuentra en estos momentos en Capital Federal. Viajó a participar de un importante encuentro. Vamos a ver estas imágenes, esta reunión con Alberto Fernández, con el presidente, con el jefe de gabinete Juan Mansur, en donde se promete la firma de importantes convenios. El gobernador adelantó parte de la agenda que desarrolla en Capital Federal. Una reunión clave se llevó a cabo hoy miércoles en horas de la mañana, y según adelantó el primer mandatario, dijo: me reuní con el jefe de gabinete, Juan Mansur, hemos sido convocados al Congreso Económico y Social que va a conducir el presidente de la Nación, Alberto Fernández, que lo vemos en imágenes. Hoy, en tanto, hubo una reunión en materia de seguridad a nivel nacional que va a encabezar el ministro Aníbal Fernández y que contará también con la presencia del presidente de la Nación. Allí se le va a dar un tratamiento integral a la seguridad a nivel nacional, donde seguramente van a estar presentes todas las fuerzas nacionales como Gendarmería, Policía Federal, y donde también van a asistir los ministros de Seguridad de las provincias del país con sus respectivos gobernadores. Haldo dijo: tenemos una tarea muy importante. Y luego también se va a firmar con intendentes, comisionados comunales y con el jefe de gabinete Juan Mansur a nivel nacional un convenio por obras de infraestructura que tienen que ver con un servicio esencial, sobre todo para el invierno, como ser el gas natural, con aplicaciones de redes troncales de gas natural, como así también proyectando la conexión domiciliaria para poder beneficiar a miles de tucumanos de distintas jurisdicciones. Y vamos a volver a nuestra provincia con la información, porque vamos a hablar de este grupo de empleados, trabajadores, cosecheros del limón del sector autoconvocado. Tenemos la palabra de uno de sus voceros, de Luis Toranzo, quien manifiesta y adelantan que a partir de mañana van a realizar paro con cortes de ruta en la zona sur de la provincia, como ser Concepción, Famaillá, Acheral, en Tafí Viejo también, y entre otros puntos, en donde, bueno, ya han anunciado esta movilización y esta protesta, y el pedido y el reclamo es que ellos no se sienten representados por el gremio de UATRE, que es el gremio que los representa. Todavía no ha habido una firma de paritarias. Ellos dicen que un 44-45% es un monto insuficiente
Oriente y además hubo duras críticas hacia Ricardo Ferreira, quien es el delegado del gremio de UATRE, porque dicen que desde el gremio firman acuerdos a espalda de los trabajadores. Sí, somos compañeros cosecheros, autoconvocados, delegados. Esta es la mesa directiva, digamos, de que se hizo a través de muchas asambleas y plenarios, que se designó, digamos, hacer el petitorio de pedir para los compañeros trabajadores de Limón un jornal de 3.400 pesos garantizado, un aumento de la maleta al 100% y, bueno, obra social todo el año. Estamos pidiendo esto porque vemos que el gremio, como otro año, está queriendo firmar a espaldas del trabajador. O sea, ¿no se sienten representados por...? No, nos sentimos representados por el gremio de UATRE. Todos los años firma a espaldas del trabajador, no hace asamblea, no escucha al trabajador ni sus reclamos. Este año se estima una inflación de un 60%, ellos quieren firmar por un 40 o 45%. Nosotros venimos con retraso y pérdida adquisitiva del trabajador de años de malas paritarias que viene haciendo el gremio, Ricardo Ferreira. Como le puedo explicar, el año pasado se firmó un 40% escalonado, que muchas veces el segundo aumento no lo ve el trabajador limonero, el cosechero. ¿Por qué? Porque lo firman a septiembre, cuando ya se acaba la temporada. Firmó un 40% y la inflación se fue a un 52%. Así pasó por muchos años atrás. Entonces el trabajador ya, su esfuerzo, su trabajo se le vio devaluado. Hoy en el día está en una situación de crisis de toda la familia del trabajador limonero. ¿Qué cantidad de cosecheros de limón hablamos? Hablamos de 30.000 cosecheros, digamos, blanqueados, y alrededor de 10.000 que trabajan en zona informal, digamos que vendrían a ser trabajadores de negro. Nuestro pedido, lo que nosotros queremos llegar es que el compañero tome conciencia de esto, porque si bien a nivel inflacionario altísimo, actualmente todavía no se firmó el convenio, están trabajando por 1.700 pesos jornal diariamente, lo que no le alcanza ni para comer. Y muchos puntos más, la obra social nosotros la perdemos cuando dejamos de trabajar, nuestra familia y nosotros trabajadores quedamos desamparados de una asistencia médica. Y bueno, esto es lo que nosotros tomamos decisión a través de muchas asambleas y tres plenarios que hicimos provinciales de trabajadores, autos convocados, limoneros, cosecheros y de empaque. Tomamos la decisión de mañana empezar con un plan de lucha. ¿Cómo va a ser ese plan de lucha? Mañana empezaremos con algunos cortes, tanto en el sur, en Concepción, en Acheral, en Famayá y acá en Tafí Viejo. Y bueno, a medida que vemos... ¿Durante todo el día? Sí, trataremos de hacerlo durante todo el día. A medida que vemos que el gremio no dé respuesta y no le informe al trabajador cuáles son las condiciones que se están negociando y qué es lo que piden, porque Ricardo Ferreira salió a decir en los medios de que está pidiendo un sueldo y algo acorde a la canasta, pero nunca habla de un monto de jornal ni un precio de maleta. Así que estamos casi convencidos que va a pasar como todos los otros años, van a firmar algo miserable para el trabajador. Hoy en el día está ya prácticamente el trabajador no da para más, la familia lo único que le alcanza es para comer, no se lo puede ni vestir ni mandar a los chicos a la escuela casi, porque estamos en una situación ya de miseria. Nos toca hablar ahora acerca de allanamientos en la zona sur de nuestra capital. Luego de distintas tareas de investigación, finalmente lograron llegar a distintos domicilios gracias a la intervención de la fuerza de la policía, que trabajó en conjunto también con lo que es la Guardia de Infantería. Bajo la línea investigativa de hechos delictivos denominados rompevidrios, se inició una investigación por parte del personal de la Comisaría Tercera, lográndose establecer estos puntos de allanamiento en este barrio Batalla de Tucumán. En este domicilio se encontró armas de fuego de gruesos calibres, tratándose de una pistola Versa calibre 9 milímetros con sus cargadores y cartuchos de 9 milímetros, un arma 38 especial con cartuchos también respectivos. Se encontró elementos como ser camperas de policía, camisas de policía, pasamontañas. Se encontró también sustancias, por lo cual se dio intervención al personal específico de la policía de Tucumán, la DIGEDRO. Y contamos con la colaboración de las unidades especiales con que cuenta la policía de Tucumán, con la Guardia de Infantería,
no se está colaborando para realizar estas medidas de allanamiento. Estamos haciendo dos allanamientos y hay un tercer allanamiento que debemos realizar también. Luego de la requisa encontramos una gran cantidad de suma de dinero, 110 mil pesos. Bueno, continuamos con la requisa para ver qué elemento más encontramos de acuerdo a la investigación que estamos llevando a cabo. Los elementos encontrados se están poniendo a disposición de la Fiscalía y es la Fiscalía quien va a determinar si se trata de una banda delictiva. La policía de Tucumán no descansa en la parte investigativa. Tienen instrucciones de todos los jefes de dependencia de realizar esta investigación y solicitar medidas de allanamiento para desbaratar todo tipo de banda delictiva. Desbarataron también a otra banda muy conocida que se dedicaba y se especializaba ¿en qué? En robos, en bancos, las famosas. La policía también intervino luego de distintos allanamientos y también tareas de investigación. Bueno, nos encontramos en la avenida Juan B. Justo, 1800 de San Miguel de Tucumán, personal de la Regional Sur, a cargo del jefe y segundo jefe. Y personal de la comisaría de Aguilares, infantería de la ciudad también de Concepción. Luego de dos meses de investigación, personal de la, vuelvo a recalcarlo, de la comisaría de Aguilares, se realizaron dos medidas de allanamiento dispuestas por Fiscalía de Decisión Temprana, Centro Judicial Concepción. Cinco hechos, el cual lo va a explicar el comisario principal Guido Juárez, que es el jefe de la comisaría de Aguilares, y va a dar detalles de la investigación. Son cuatro hechos en la ciudad de Aguilares y uno en la ciudad de Concepción. Ya como dijo el jefe Zona, ahí hace dos meses que venimos trabajando, el área investigativa de la comisaría de Aguilares, hay personas de turno, por supuesto. Se han librado las órdenes de allanamiento acá en el domicilio anteriormente dicho. Se logró el secuestro de dos boletas de sueldo de las víctimas, que a quienes le hacían el cuento del tío en la zona sur, salidera de los bancos macro de ahí de Aguilares. También dieron en efectivo y vestimenta de las personas que lo hacían, ya que con la ayuda de las cámaras de seguridad pudimos obtener esos datos. Bueno, por el momento se está consultando a la Fiscalía para ver qué medidas tomar contra ellos, así que bueno, estamos esperando eso para ver qué. ¿En qué finaliza? Vamos a hablar ahora de la presentación de nuevos equipamientos con nuevas tecnologías para poder realizar operativos en lo que es el Ministerio Público Fiscal. Hemos conversado con el ministro fiscal Edmundo Jiménez, quien habló acerca de la importancia de la incorporación de estos equipos. Sobre todo hizo hincapié en la incorporación de un dron que les va a permitir poder recorrer lugares que son de alto riesgo en Tucumán. Va a ser una gran ayuda para la policía en estos operativos. Que ya en realidad trabajó para algunas operaciones que se hicieron de investigación en el Ministerio Público, allanamiento. Es muy útil esta tecnología para poder realizar sobre todo medidas y seguimientos. En el caso de los allanamientos, por ejemplo, ya fue utilizado y cuando hay zonas que son complicadas, digamos, porque tienen distintas salidas, como lugares de zonas rojas, primero va el dron, hace un relevamiento, se ve las salidas o los escapes que puede haber, y cuando se hace la medida, el dron está comunicando permanentemente a los operadores cuál es la situación. Digamos, si hay gente por los techos, si la gente está escapando, si sale algún auto, puede seguir los autos, tiene una autonomía de 8 horas para funcionar. Esto es importante porque son baterías que tienen que realmente aguantar todo ese tiempo, ¿no? Para poder ir transmitiendo y haciendo todo este funcionamiento. Es un dron grande, digamos, bien con mucha tecnología. Detecta calor, por ejemplo, si a veces hay una persona que está desaparecida o que se le está buscando, el dron puede volar por un sector, por una zona, y si detecta un cuerpo, un
una persona, ese calor de ese cuerpo, el dron lo puede registrar y se la puede ubicar, digamos. Es decir, es muy, muy buena, muy avanzada la tecnología, puede seguir automóviles, en el caso de que alguien va escapando. Como antes veníamos un poco comentando, nosotros estamos apostando mucho a la tecnología de punta para investigar los delitos. Esto se lo ve en los laboratorios, en el ADN que hemos incorporado, en los microscopios de barrido electrónico, que son tecnología que mundialmente es tecnología de punta, y hoy para combatir el delito no hay otra alternativa que incorporar tecnología, capacitar y estar al más alto nivel en este sentido, porque no hay. ¿Cuál fue el costo del mismo? ¿Ah? ¿El costo del mismo? No tengo yo en este momento el costo, pero esto ya lo compramos hace un tiempo, así que está. ¿Va a servir, doctor, para combatir también el narcotráfico? ¿Para seguir con la situación de banda? Bueno, con respecto a eso estamos esperando un fallo de la Corte, ¿no? Después vamos a ver. Por cierto, que sirve para todos los delitos, que podemos. ¿Van a necesitar investigar, ¿no? Porque para poder hacer volar ¿cómo? Ese dron, van a necesitar una autorización? ¿Cómo es el momento de ponerlo a funcionar para una investigación, un allanamiento? ¿Cómo va a ser? ¿Hay que pedir una autorización, tener una orden judicial para que pueda volar? No, el dron forma parte del equipo del ESIF, del equipo de investigaciones. Entonces no tiene que pedir autorización, en realidad son pruebas que va recolectando el Ministerio Público, la Fiscalía, para luego llevarla esta prueba al juez en el caso de que haga requerimientos de medidas, de prisiones, de acusaciones, ¿no? Es decir, que esto se maneje en el ámbito del Ministerio Público, si es que esa es su pregunta. Todo esto, todo lo que el dron capta se transforma en una prueba. Claro, todo lo que capta o lo que informa, lo que va informando el dron, se recolecta en el legajo, digamos, que es de la investigación del delito que se esté en ese momento persiguiendo, ¿no? ¿Van a ser operados por la policía o por el ministerio? No, por el Ministerio Público. Nosotros tenemos gente capacitada para operar el dron, así que ya hemos. Esto es un punto importante lo que usted pregunta, porque una cosa es tener el dron y otra cosa es operarlo, ¿no? Operarlo no es una cosa simple, pero tenemos gente capacitada para hacerlo. Vamos a hablar ahora de la Cámara de Diputados, porque han realizado una mención de honor, que es la mención de honor Juan Bautista Alberdi a Hipólito Yrigoyen, por reconocimiento a su trayectoria, y encabezó este importante reconocimiento el presidente de la Cámara, Sergio Massa. Mi vida y mi actividad. Hay 13 atentados contra mi vida, pero siempre mi lucha ha sido pacífica. Nunca he creído que la violencia tiene que ser un elemento de la vida política en una democracia. Hipólito es para muchos de nosotros un símbolo que enmarca luchas históricas compartidas. Fue parte de una generación, junto a Raúl Alfonsín y a otros políticos de otros espacios políticos, y miles de jóvenes que creyeron que para recuperar la democracia definitivamente no solo había que votar, sino que había que salir del horror que habíamos padecido en la dictadura. Todos quienes somos hijos de la democracia, en realidad nos tenemos que preguntar quiénes son los padres, porque en definitiva los que alumbraron la vuelta o el retorno de la democracia en la Argentina pelearon contra la oscuridad, contra la muerte, contra la violencia, contra el dolor, contra el exilio. Esta mención, este premio, es el premio a la democracia, es el premio a la libertad, es el premio a la paz y es el premio a la defensa de los derechos humanos. Miércoles, mitad de semana, ya lo tengo acá en el piso, así que le voy a dar la bienvenida. ¿Cómo estamos, doctor Jorge Rodríguez Robledo? Bienvenido. Muy bien, y siempre es un gusto compartir con vos, con el equipo, con la gente del otro lado, ¿no? Es cálido y afectuoso el estar aquí, así que para hablar de educación y seguridad vial como todas las semanas, ¿no? Así es, doctor. Bueno, hoy ya con trajecitos, ya estamos acordes al día de hoy, ¿no? Sí, que hoy amaneció fresco, ¿no? Sí, frío o calor. Frío. ¿Le gusta el frío?
calor. Ah, un intermedio, ¿viste? Claro, pero no. No, todos los extremos son mal. Mucho calor, mucho frío, pero bueno, el clima sí es agradable. Es así, bueno, yo también me quedo más con este clima. Bueno, estamos de acuerdo en esto entonces. Es así, está lleno el estudio, está como nunca el piso lleno, ¿no? Cantas conocidas también. Sí, lo están observando ahí. Muchos amigos de del otro lado. Nuestro compañero Daniel Urueña. Sí, veo acá de reflejo que hay gente, pero no quiero girar para que no me distraiga. Bueno, porque eso me hace reír detrás de cámara. Es así. Su madre hablaba con la mía hace unas semanas atrás y recordaban de un momento en que estábamos al aire y nos empezamos a reír y no parábamos de reírnos, así que no lo voy a mirar por las dudas. Bueno, por las dudas no, pero está ahí. Pero está ahí, Daniel Urueña. Bueno, doctor, nos vamos a poner un poco serios porque es un tema que lamentablemente se cobra vidas en nuestra provincia y tiene que ver con las famosas carreras, las picadas, que recién estábamos hablando fuera del micrófono. Si bien pareciera que está un poco más tranquila la situación en Tucumán, se siguen dando episodios y me estabas contando que tenés un importante proyecto para presentar con respecto a este tema. Bueno, como bien vos decís, las picadas, que son una actividad clandestina, ilegal, que se llevan adelante en la provincia de Tucumán por calles, rutas de nuestra provincia, en donde se potencian las posibilidades de riesgo y exponemos no tan solo a quienes participan de esa destreza de velocidad, en esa aceleración en línea recta que se hace, sino también a quienes circunstancialmente podemos encontrarnos en la vía pública circulando. Este proyecto que vamos a llevar adelante a la legislatura de la provincia de Tucumán en base a las facultades y derechos de poder peticionar a nuestras autoridades puntualmente conlleva a reglamentar, regularizar y dar luz a esta clandestinidad que hace años viene existiendo en la provincia de Tucumán, otorgando un lugar específico para que se realicen estas destrezas de velocidad en donde... Que sería lo ideal, ¿no? Que haya un lugar en donde, bueno, se puedan practicar este tipo de actividades que, bueno, aparentemente a un cierto sector de la sociedad, bueno, les gusta participar. Les gusta, le agrada. Vos tenés personas que disfrutan de sus rodados, porque estamos hablando de un deporte automovilístico en donde se califica como deporte. Es un deporte. Y muchas provincias como Salta, Santiago, Buenos Aires, Catamarca, La Rioja, tienen legalizadas las picadas. Tucumán es una provincia en la cual tiene el paso, es una provincia que prepara muchos vehículos y lleva adelante los traslados a estas provincias vecinas para poder participar de los picódromos. ¿Y por qué Tucumán no tiene un lugar? Bueno, justo ahí, muy bien por Damián Romero, allí en la producción, estamos viendo... Ah, bueno, los dos, Franco y Damián. Claro. Las imágenes acá de fondo, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué Tucumán no tiene un lugar y por qué no está regularizado? ¿Por falta de...? Porque no hay empatía, porque no hay interés por parte de los legisladores. Hay que tener en cuenta aquí que hay un gran sector de la sociedad y se van a sorprender porque el lunes estamos presentando este proyecto y la cantidad de firmas que acompañan esta propuesta de ley en la legislatura de la provincia de Tucumán, realmente van a sorprender la cantidad de personas que piden este picódromo, que en este caso en el proyecto que escribí habla de que la Secretaría de Deportes de la provincia de Tucumán es la que tiene que velar por el funcionamiento, el control y fiscalización de lo que se determine en esta ley, porque hablamos de un lugar específico para contener a los jóvenes y a quienes practican este deporte, por un lado. Por el otro, estamos tratando de generar seguridad vial, sacar esta actividad clandestina de la vía pública, dándole la contención que debe tener. Vos imaginate como tener Atlético Tucumán y a San Martín jugando en el Parque 9 de Julio. Es una locura. Bueno, acá tenemos gente amante del automovilismo que... quiere un lugar específico para poder practicar su deporte. Tucumán no es tan solo fútbol, también es automovilismo. Y nosotros teníamos un autódromo en el Parque 9 de Julio que ha sido abandonado por el municipio capitalino y hoy uno no pretende llegar al autódromo para que se realicen este tipo de actividades deportivas porque considera de que en el corazón del Parque 9 de Julio la flora, la fauna, la contaminación ambiental
puede ser una causal de que no se lleve adelante. Por eso hablamos de un punto intermedio en la geografía de la provincia de Tucumán, en donde pueda, a través de recursos privados o del Estado, concesionarse, por qué no, a terceros la explotación de este tipo de actividad deportiva que, como te contaba, existe en el país, y de esa forma fomentar y explotar el turismo con un nuevo atractivo en Tucumán de la mano del automovilismo. Por otro lado, vas a potenciar económicamente la provincia. Vas a tener el consumo de combustible, de hotelería, de lo que son los repuestos y mano de obra para el trabajo en los vehículos. Por otro lado, este proyecto, doctor, que vas a presentar abarca entonces lo que sería picadas, corridas de motos como de autos. Exacto, para motos ambos. Como autos. Bien. Siempre y cuando teniendo en cuenta las medidas de seguridad, porque hablamos de que los bomberos, la policía, las ambulancias también participen, vos para acceder a este picódromo en el caso de darse lugar a esta ley y licitándose o el Estado haciéndose cargo de este nuevo atractivo turístico, vos ingresarías al picódromo pagando una entrada como espectador o una inscripción como participante, que va a contener también el seguro por cualquier eventualidad que pueda surgir de la circulación de los rodados accidentes, o accidentes, sí, que se puedan generar, también de mecánicos que están formados y capacitados a los fines de poder controlar los vehículos que van a acelerar en este picódromo, en este cuarto de milla. Y es importante esto, concientizar a la gente en seguridad vial, erradicando en la vía pública esta conducta que es una realidad. Todas las semanas, todos los miércoles en la provincia de Tucumán, corren autos por la vía pública, los jueves lo hacen las motos. Hay un sector grande de la sociedad que participa de estos eventos, se están exponiendo al riesgo todos, y el Estado ha demostrado un fracaso absoluto en este sentido, porque no ha podido en todos estos años, mirá, desde que soy chico yo, que sé y conozco de esta actividad clandestina, y hoy ya a mis 36 años, con 14 años en el ejercicio de la profesión, sigue existiendo. Y es porque el Estado no tiene la capacidad de poder erradicarlo. Por eso la intención es, a través de esta normativa, legalizarlo, darle un lugar específico que contenga esta actividad y mirarlo desde la perspectiva también del deporte, de la recuperación del automovilismo en Tucumán, del turismo potenciándolo y la actividad comercial, porque vos imaginate que en un evento deportivo de estas características vas a tener a la familia que va a querer compartir como espectador el consumo de pochoclos, de algodones, de choripanes, todo lo que conlleva el folclore de este tipo de actividades deportivas, como cuando vas a la cancha a ver a San Martín o Atlético Tucumán, ¿no? Muy bien, doctor, muchos éxitos. Bueno, va a ser la presentación el próximo lunes. El próximo lunes a la mañana en la legislatura de Tucumán. El próximo miércoles nos vas a contar detalles de eso. Así va a ser. Bueno, gracias, doctor. Por favor, gracias a vos. Nosotros le vamos a pedir al Dire, vamos a pasear Dire un poquito por la tarde, queremos ver cómo está en estos momentos la calle, si es que se puede, vamos a actualizar los datos del tiempo. Usted me dice, Dire, ¿cuánto tenemos de temperatura a esta hora? A ver. Así está la tarde en estos momentos. ¿Estamos viendo o no estamos viendo? Ah, muy bien. Bueno, yo estoy con algunos problemitas acá, no lo puedo ver, pero ahora sí. Bueno, ya va cayendo la tarde. 12 grados en estos momentos. La tarde en Tucumán. Tenemos más información y así está el tráfico. Un poco tranquilo a esta hora en la zona de Avenida Mate de Luna. Nosotros vamos a retomar la información y tiene que ver con aumento en las cuotas de los colegios privados, en donde, bueno, lamentablemente, dado las cifras de la inflación que se está viviendo en todo el país, lógicamente los colegios privados también han tenido que aumentar sus aranceles. Hablamos con Alberto Escaño, quien es, bueno, referente de un sector de los colegios privados, hablando acerca de esto. Es algo habitual en las, digamos, en el manejo de los colegios, todos los años, generalmente en esta época, por el tema, los convenios que se establecen para el incremento de los haberes del personal docente, se genera un incremento también en el valor de la cuota, ya que el concepto de sueldo del personal docente es
la variable mayor, digamos, en el costo que tienen las instituciones educativas para poder abrir su puerta y prestar sus servicios. ¿Y cuánto es ese porcentaje? En esta oportunidad es un 24,37%. Uh-huh. ¿Cómo se dispone esto? Porque bueno, muchos papás se preguntan, ¿no? ¿Quién lo decide? ¿Cómo se determina estos aumentos? ¿Nos podría explicar? Sí, cómo no. Mire, existe una comisión asesora, que es una comisión de aranceles, que hace los análisis previos de qué incidencia tienen los incrementos en costo, en este caso de sueldo del personal, como así también de las otras variables que son insumos, etc. Sobre esa base se lo analiza en el seno del Ministerio de Educación a través de la Dirección Pública de Gestión Privada, y es la que al final le establece cuánto es el monto que va a, digamos, a sumar, o cuál es el monto que va a crecer en el valor de las cuotas para el periodo lectivo. Cuando los papás fueron notificados, me imagino debidamente, bueno, cómo han tomado esto, porque el ajuste, el bolsillo, la inflación, nos aprieta a todos, ¿no? ¿Cómo han tomado esto? Seguramente, el problema económico es un problema que atañe al mundo, de ahí a la Argentina y desde luego Tucumán. Nosotros no somos una excepción de esto, pero el papá ya lo toma con cierto conocimiento previo, porque se le informa a los padres a fines del año anterior cuál es el valor de la cuota que se va a percibir y las posibles variantes que tenga esto en función de situaciones como esta, ¿no? Los incrementos del sueldo del personal. O sea que el papá ya lo conoce. Evidentemente le cuesta, como a cualquier persona, los incrementos, pero siempre la familia hace un esfuerzo en función de que sus hijos puedan continuar con los proyectos educativos que ellos eligieron. Estamos en vivo en casa. Saludos a la familia Valor que nos ve desde Alderete. Saludos a toda la gente de Alderete. Son muchos los televidentes a esta hora. Un beso grande para ustedes. Vamos a retomar la agenda. Una buena noticia porque son 25 tucumanas quienes van a participar de un concurso a nivel nacional que se va a realizar en la provincia de Salta. Y estamos hablando de la Escuadra Estampa. La provincia los apoya y hoy hubo un importante allí reconocimiento, bueno, ya preparando todo para este viaje de estas tucumanas que van a participar de este certamen en Salta. Tengo la posibilidad de recibirlas a las chicas en calidad de vicegobernador a cargo del Ejecutivo, y ante un pedido del gobernador, porque la audiencia ya la tenían pedida a las chicas, estoy haciendo esto, que la verdad que lo hago con mucha satisfacción y orgullo, porque yo tuve la posibilidad de verla a las chicas desarrollando la actividad que hacen, el arraigo que tienen a las tradiciones y fundamentalmente el sacrificio. Somos de la Escuadra Ecuestre Estampa Tucumana, que hemos recibido la semana pasada una invitación para el concurso nacional que se realiza en la ciudad de Salta para representar a la provincia ahí. En todo el país solo hay dos agrupaciones de mujeres que se dedican a esto, las salteñas y nosotras. Y bueno, estamos acá, vamos a poder realizar en realidad nuestro ansiado viaje gracias a la ayuda de nuestro vicegobernador. Para nosotros es un orgullo poder ingresar y poner, como decíamos, y enaltecer, digamos, la belleza y poner la feminidad de nosotras como mujeres representantes de Tucumán en este rubro que es tan difícil, como es el de los caballos. Son de diferentes puntos de la provincia, les cuesta prepararse porque tienen que movilizarse hacia un lugar en común para que les quede más cómodo. En ese sentido, yo creo que la provincia no puede hacer otra cosa que apoyarlas y tratar de que cumplan sus sueños, que son los sueños de todos, porque ellos están llevando la tradición de nuestra provincia a una ciudad tan importante en el tema ecuestre como es Salta, y mucho más en el tema de la raza peruana, porque ellas, toda la actividad que la hacen con caballos de raza peruana. Ante un pedido del gobernador, estamos escuchando a las chicas y vamos a poner lo que esté al alcance de la provincia para que ellas lleguen a cumplir el sueño.
Vamos a hablar ahora de Sebastián Jovelina, quien es el presidente del Ente Tucumán Turismo. Fue designado como presidente del Consejo Federal de Turismo. Vamos a ver en la próxima nota lo que dijo Sebastián Jovelina al respecto y también tenemos otros testimonios. Muy contento porque estamos hablando de que una votación por unanimidad y eligieron a Tucumán para ser la presidencia de este Consejo Federal de Turismo, que la vamos a tener por este año. La verdad que eso me llena de orgullo personal y profesionalmente. Hay muchas personas a las cuales le tenemos que agradecer. Una de ellas es el gobernador Osvaldo Jaldo, a nuestro jefe de gabinete, Juan Mansur, que ambos siempre han estado ayudándonos para poder llevar estas políticas públicas en la provincia de Tucumán. A través de todo eso, poder mostrar todo ese potencial que nosotros teníamos hoy en día. Mostrando todo ello es que se me elige como presidente del Consejo Federal de Turismo. Agradecido a todos mis pares, a todos los ministros de turismo del país por esa elección. Contento también de esta elección de autoridades, muy agradecido con Claudia Grispan que se va y que ha hecho un gran trabajo en un momento durísimo del sector y contento y entusiasmado también con la llegada de Sebastián, que de alguna manera esto es un premio a su trabajo, ¿no? No solamente es digamos, el fruto de un consenso entre todos los ministros y ministras, sino también un reconocimiento al trabajo que viene haciendo en Tucumán. La verdad, creo que es el premio a un gran profesional. Ya hace años que viene trabajando para el sector. Desde ya, felicitarlo y, por supuesto, acompañarlo. Nos acompañamos en la tarea, y no solamente de Tucumán, de todo el norte grande y, por supuesto, de toda la Argentina. Aparte de ser una gran persona, un gran trabajador para nuestro sector, un amigo personal, quiero destacar que la Cámara Argentina de Turismo vio con muy buenos ojos la elección de Sebastián como presidente del CFT y va a contar con todo nuestro apoyo y acompañamiento siempre. Sebastián viene avalado por varios años de gestión en Tucumán, generando desarrollo, consolidando un destino, mejorando la conectividad aerocomercial. Y consecuentemente la decisión unánime de todos los ministros de la provincia de elegirlo marcan esa tendencia y nos muestran el rumbo de trabajo conjunto que seguimos teniendo en Argentina. Vamos a seguir trabajando codo a codo con cada una de las provincias, así que es un momento importantísimo en la historia del turismo y felicito a Sebastián Jovelina y va a contar con todo el apoyo desde la Secretaría de Promoción para que hagamos un turismo. Y ya estamos en la parte final de nuestro noticiero, así que vamos a repasar cómo estamos con la placa y los casos de la jornada de hoy. Hoy se suman 9 casos positivos, los casos totales 344.160, total de recuperados 340.676 y la buena noticia, no tenemos fallecidos en la jornada del día de hoy, vamos mejorando en la situación de pandemia en Tucumán. Nos vamos. Gracias por estar. Los espero mañana jueves, como siempre, a partir de las 7 de la tarde. Chau, chau. Cifras alarmantes del INDEC. 388.160 tucumanos son pobres y 72.160 viven en la indigencia. Según las últimas cifras del INDEC, la pobreza y la indigencia en Tucumán se han reducido, pero es la más alta de la región y el país. Los relevamientos fueron realizados en la zona de Gran San Miguel de Tucumán, como así también Tafí Viejo, donde los indicadores han sido los más altos del NOA, muy por encima, además, de la media nacional. Los datos oficiales establecen que en Tucumán la pobreza fue del 42.7% y la indigencia de 7.9%. Esto significa que en las áreas relevadas hay casi 400.000 tucumanos bajo la línea de pobreza y 72.200 en la indigencia. Policía agredió a su expareja y fue detenido. Ingresó por la ventana de la casa de la víctima y la golpeó salvajemente. Por requerimiento de la Unidad de Investigación en Delitos de Violencia Intrafamiliar y de Género, segundo, ubicado en Concepción, se realizó hoy, 30 de marzo, una audiencia con el objeto de controlar la detención, formular cargos y pedir medidas de coerción en contra de un sujeto acusado de graves actos de violencia contra su expareja. El fiscal Héctor Fabián Assad, a cargo de este caso, había solicitado la detención del agresor que se hizo efectiva ayer en su domicilio.
domicilio. Este jueves abre sus puertas la Expo APRONOR. Desde APRONOR y junto a las empresas que la acompañan después de varias reuniones a lo largo de estos 2 años, han resuelto en conjunto fijar la fecha para un encuentro presencial en este 2022. La fecha es 31 de marzo, 1 y 2 de abril. Con Obras, el Centro de Salud apuesta a más inclusión. La directora de la institución, doctora Liliana Gordillo, explicó que desde la Gerencia Administrativa del Ministerio de Salud Pública llevaron a cabo estas construcciones para brindar mayor accesibilidad a personas con discapacidad motriz y visual. El gobierno otorgará un bono a jubilados de ANSES. El Gobierno Nacional ultima detalles para pagar un bono a jubilados, según confirmaron fuentes de la Nación. Se baraja la cifra de 8.000 pesos y sería para las jubilaciones mínimas de ANSES, con lo cual abarcaría en promedio a un universo aproximado de 5 millones de jubilados y pensionados. Liga Tucumana. Se sorteó la primera fecha de la competencia. En el día de ayer se quedaron establecidos los partidos que darán comienzo a la Liga Tucumana de Fútbol. En la Casa Madre del Fútbol Tucumano, ante la presencia de su presidente, Darío Zamorate, y representantes de todos los clubes, se llevó adelante el sorteo que marcará la apertura de este torneo. Hasta aquí nuestro flash de noticias. Hasta mañana. Clima Zoom. Pronóstico del tiempo para Tucumán. La jornada del jueves presentaría cielo parcialmente nublado en la provincia. Se espera descenso de temperaturas. Ambiente muy fresco por la mañana con 8 grados de mínima. El resto de la jornada continuaría fresca con 20 grados de máxima. Los vientos soplarán suaves del suroeste y este. Pronóstico extendido. Para los próximos días se espera ascenso de temperaturas con cielos mayormente despejados. Las mañanas continuarían frescas. Para el viernes continuaría muy fresco por la mañana con 9 grados de mínima. La temperatura máxima ascendería a 25 grados. Para el fin de semana se esperan temperaturas agradables por las tardes con 26 y 28 grados. Las temperaturas mínimas comenzarían a recuperarse con valores de 11 y 13 grados. Nos hemos reunido con todo el empresariado de la provincia de Tucumán, con nuestro canciller Santiago Cafiero, para ver cómo los productos tucumanos siguen llegando a las diferentes góndolas del mundo, ya que Tucumán es una provincia exportadora, una de las más importantes del NOA y del NEA, y en ese sentido hemos superado los 1.000 millones de dólares de exportación. Entonces la presencia del canciller es muy importante para nuestro empresariado. Gobierno de Tucumán. Gobernador Osvaldo Jaldo. Comida casera y saludable está en Inti. Menús artesanales para disfrutar diariamente. También podrás encontrar en Celi Inti los mejores platos salados y dulces aptos para celíacos, elaborados en su propia cocina libre de gluten. Te esperamos en Monteagudo 420. Llámanos al 431-4087 o hacé tu pedido por WhatsApp al 155-85-53-98. Seguimos transformando la ciudad de todos.
Hagamos juntos la ciudad de todos. Municipalidad de San Miguel de Tucumán, ciudad de todos. Intendente Germán Alfaro. En Banca Empresas Macro te presentamos MacroClick de Pago, la solución digital para el cobro de servicios, cuotas, expensas e e-commerce. Acepta pagos con tarjetas de crédito y débito o con Devin. Somos tu banco. Macro. Cerca. Siempre. Descubrí la experiencia de estudiar en la USPT. Tenemos más de 30 carreras presenciales y a distancia, tecnicaturas de corta duración, licenciaturas con amplia salida laboral. Con nuestra promo ahorro, paga tu matrícula 2022 a valores 2021. Inscribite en www.uspt.edu.ar. Para nosotros es muy importante que la fuerza se sienta respaldada. Cualquier ley que necesiten para mejorar el funcionamiento de la policía, le hicimos entender que el cuerpo deliberativo por unanimidad está de acuerdo. Es un honor haber participado acá en la reunión de la legislatura con su presidente Sergio Mancilla, poniéndose la Cámara a disposición de nosotros, igualmente nosotros a disposición de ellos por cualquier inquietud, por cualquier situación de trabajo que tengamos. Ver a toda la cúpula compenetrada en los problemas que tenemos en la provincia, que día a día lo estamos viviendo, nos hacen saber que tenemos gente preocupada y ocupada en el tema, y espero que tengan el éxito que todos nosotros esperamos, porque el éxito de ellos va a ser el éxito de todos los tucumanos. Seco Cola, ¿la probaste? ¿La probaste? ¡Ah, bueno! ¡Ah, probala! ¡Probala! Seco Cola, probala y compará. ¿Querés hacer un regalo verdaderamente especial? Nosotros nos encargamos. Detalles con Amor Tucumán. Desayunos y picadas. Bandejas y cajas temáticas. Detalles personalizados. Variedad en peluches. Detalles con Amor Tucumán. Búscanos en Facebook como Detalles con Amor Tucumán. Fechas especiales junto a vos. Banca Empresas Macro te acerca a eCheck, la mejor solución digital para operar estés donde estés. Vas a poder emitir, endosar, descontar, custodiar y mucho más. Porque entendemos tu negocio. Somos tu banco. Macro. Cerca. Siempre. ¿Estás buscando ese delicado equilibrio entre disfrutar lo que te gusta y cuidarte? Eso es BioBalance. Un agua saborizada muy refrescante, deliciosamente baja en calorías. BioBalance. Encontraste tu equilibrio. Calidad seco. Famaillá, capital nacional de la empanada y los mellizos. Un nuevo año juntos, con gran esfuerzo en cada uno de nuestros barrios, llevando gestión, obras, soluciones y esperanza. Escuchando a nuestros vecinos, que son lo más importante de nuestra gestión. Las obras son amores y Famaillá no se detiene. Municipalidad de Famaillá, Intendencia, Dr. José Orellana, Gobernación, Osvaldo Jalto. En Banca Empresas Macro te presentamos MacroClick de Pago, la solución digital para el cobro de servicios, cuotas, expensas e e-commerce. Acepta pagos con tarjetas de crédito y débito o con Devin. Somos tu banco. Macro. Cerca. Siempre.